Venga, chicos, vayan pasando que llega el legítimo comentarista fitness. A continuación, en este capítulo, a una farmacia con patas lo ensalzamos. Pico de Oro, de verdad, tío, te pido perdón por los vídeos que te hice en su día. Resultó que nos denegaron el registro de marca. ¿Por qué se opusieron al registro de marca? ¿Sabéis quién se opuso? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva misa que va a traer un poco aquí de marejada. Ya veo las olas venir, preparen los barcos. Es la típica misa, que todavía no la he grabado, pero es como si tuviera una bola de cristal. Ya sé lo que va a ocurrir, no se van a calmar. Tenemos a los veganos, tenemos a los de los ayunos intermitentes, tenemos a los que se levantan a las 5 de la mañana porque quieren ser sus propios jefes, y luego está la natipandi, ¿sabes cómo te digo? Que te aparece en un callejón oscuro y media vuelta para casa. Que sigamos dando palmas. Ole Antena 3. La natipandi últimamente está muy peligrosa, ¿eh? Yo no quiero tener problemas con ellos, pero vamos a hablar. Por ese motivo, esta misa la voy a titular algo así como Déjame pensar. La IFBB cancela al culturismo natural. Bien, señores, pero eso es la perla más brillante de esta corona, por lo cual se tienen que calmar un poco, cafecito, y empezamos con los entrantes. Ante todo pronóstico, en una comunidad muy hostil y que alberga horrores, ha ocurrido algo bastante inesperado. Desde la noche de los tiempos, Papá Zorro y James Roca habían sido enemigos naturales, como el perro y el gato. Podríamos decir que empecé yo, que los primeros ataques, los primeros cañonazos los metí yo, hace ya muchísimo tiempo, pero después él contraatacó, pues bueno, con algún ataque un poco, para mí un poco feo. Aunque cabe decir que todos mis ataques no es que fueran honoríficos, pero bueno. Fue una guerra sucia por ambos bandos. La cosa es que esta semana, pues eso, giro inesperado. James Roca ha subido un vídeo donde me pide perdón. Yo en un principio pensaba que era una trampa, os lo digo de verdad, digo, esto no puede ser verdad. Yo pensaba que era un clickbait para que entra, que no pasa nada. Entrar, meter ahí un poco el hocico y paz, palazo. Sino que estoy aquí para pedirle perdón. Pico de Oro, de verdad, tío, te pido perdón por los vídeos que te hice en su día. La verdad es que esos vídeos no están nada bien y es ahora cuando me doy cuenta de ello. Es decir, sí, antes sabía que insultar a la gente pues está mal, ¿vale? O sea, eso es algo que sabes desde que eres pues pequeño, ¿no? Lo que pasa es que antes me sudaba toda la polla. No obstante, ahora no me suda la polla. La cosa es que sale un James Roca pidiéndome disculpas. Se ve que ha madurado bastante, se ve que no estaba cómodo con lo que hacía en el pasado. De hecho, asegura que a día de hoy sigue penalizado por ese pasado oscuro. Y creedme que, aunque en un principio pueda parecer que eso pues, fue lo que hizo que saltase la fama y me diese a conocer y ese tipo de cosas, lo cual es cierto, conlleva un gran precio que estoy pagando a día de hoy. O sea, como que ha intentado pasar página, ha intentado redirigir su vida, pero el pasado siempre vuelve. Y es básicamente que hay mucha gente que no me toma en serio y que se piensan que soy totalmente imbécil por hacer ese tipo de vídeos. Y aparte de eso, que ya bastante es, hacer ese tipo de contenido tiene otro gran problema. Y es que hace que tus seguidores, o bueno, una gran parte de tus seguidores, sean unos putos subnormales. Y esto es una realidad, porque incluso a día de hoy, que ya no hago ese tipo de contenido, aún me siguen mazo de gilipollas. Obviamente, a día de hoy ya, pues la gente que me sigue, digamos que es gente normal y buena gente. Pero aún así, hay mazo de gilipollas entre mis seguidores, los cuales pues me dejan mensajes como estos. Y esta gente que comenta este tipo de cosas no es gente que yo realmente desee tener entre mis seguidores, porque esta gente no te respeta. Esta gente te ve como si fueses un puto orangután al cual tirarle cacahuetes y al cual decirle tres chorradas para que haga un puto vídeo insultando a otro. Esto que comenta es cierto y genera mucho malestar porque a mí me ha pasado. Hay gente que te azuza como si fueras un títere, hay gente que te tira los cacahuetes, hay gente que te ve como si fueras un espectáculo, no como si fueras una persona. Tú eres un holograma, un espectáculo, métete en 50.000 líos, ten muchísimos problemas, que tu salud mental se vaya al piso, pero él, que recibe lo que quiere, ver un poco de sangre y le sudas la polla. Lo mejor de todo es que encima estos son los más exigentes, los más sultanes. No les importa, es una puta mierda, pero te exigen como los que más. Pero te exigen para deleite propio, siendo muy egoístas. También hay que decir que luego tienes a los zorritos que de verdad se preocupan por ti y si alguna vez señalas que has estado pasando una mala época, te escriben, te animan y esos, pues, bendiciones.
Ahora bien, comentando de forma rápida lo que dijo Pico de Oro acerca de mi emprendimiento, pues la verdad es que tiene toda la razón. Yo he probado a hacer un montón de cosas y la mayoría no me han salido bien. Pero es que emprender es eso, probar muchísimas cosas hasta que alguna te salga bien. Luego señala que estoy en lo cierto, que ha probado muchas cosas, pero que es parte del emprendimiento, ¿no? Fallar, levantarse e intentarlo de nuevo. Si alguien se piensa que emprender consiste en ponerse a hacer algo y que ese algo a la primera te va a dar un montón de pasta, pues siento decirte que esa no es la realidad y es muy poco probable que eso te ocurra, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso está en que Pico de Oro tiene razón, la mayoría de cosas que he intentado hacer pues no han salido bien. Por ejemplo, el tema de OnlyFans no me ha salido especialmente bien, el tema de las criptomonedas tampoco me ha salido especialmente bien, y lo único que me ha salido bien a mí en particular pues es básicamente cosas relacionadas con el fitness. Esto también es cierto, en el mundo del emprendimiento es muy difícil atinar a la primera. Y es que veréis, a base de observar me he dado cuenta de que la gente no tiene ni puta idea de lo que es ser un hombre. La gente se piensa que ser un hombre es básicamente pues un tipo que liga con muchas chicas, que tiene un coche guay, que tiene pasta, que está fuerte y tal. Pero lo cierto es que eso no tiene absolutamente nada que ver con ser un hombre, ¿sabéis? Ser un hombre consiste en hacer lo que hay que hacer para sacar a tu familia adelante, para conseguir tus objetivos y en general para seguir avanzando hacia adelante en la vida. Luego también atiza un poco al movimiento aesthetic, que últimamente está muy de moda. Hay muchos canales que todo su contenido gira en torno a estas mierdas, ¿por qué no vamos a decirlo? Por cierto, esta semana vamos a tener un vídeo respuesta a los alfas del futuro. Estad atentos. Va a ser un vídeo amistoso a los betas estos del futuro, pero me cago en la hostia bendita, que trata el hecho de ser calvo como si fuera casi un delincuente. Obviamente que tenga pelo. ¿Y si encima es calvo? ¡Hostia! Porres, calienta que vas a salir a jugar, ¿eh? Bueno, la cosa es que Jim Rock atiza este movimiento, que francamente a mí me está dando bastante cringe, porque es como que ahora ser un alfa es algo así como tratar mal a las mujeres, ser un soplapollas, ser un gilipollas de manual, y ya eres un alfa. No, eres un gilipollas. Los chavales tienen una paja mental a día de hoy con lo de ser alfa, y lo peor de todo es que estos son referentes del movimiento aesthetic alfa, y todavía todos esos chavales influenciables que le siguen se van a pensar que es que eso está bien. Lo único que van a crear es una banda, una manada, un ejército de soplapollas. Dicho esto, Jim Rocca, disculpas aceptadas y me alegro de que estés intentando redirigir tu vida e intentar salir adelante. Vale, chicos, más salseitos frescos muy ricos que me he ido encontrando esta semana de manera fortuita, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Hay veces que busco, ¿no?, un poco así entre la basura a ver qué puedo traer, pero otras veces estoy tranquilamente con el café y digo, ¿y esta joya? No he ido a la mina y he sacado oro. Y además esto enlaza muy bien con lo que venía contando antes con el tema aesthetic, porque el señor Buffy, el Fufinetas, Buffy Lines, ha sido un poco atizado. El señor Buffy, también conocido como Poppy Fresco, sí, se lo pusimos aquí en una misa. Este señor también va un poco con el rollito este alfa, con el rollito este, bueno, con varios rollitos, porque por un lado tiene como unos memes metiéndose con la calistenia, luego otro meme metiéndose con los futbolistas, luego que si los reggaetones, bueno, unas mierdas, tiene montado ahí un tinglao que yo es que ya me lío, ¿eh? La cosa es que la vertiente aesthetic también la mantiene. La cosa es que esta semana un calisténico que se llama Close to Impossible ha dicho lo siguiente. Sí, ¿no? Y gente, personajes como el Fufi, lo voy a decir su nombre porque él dice el nombre de nuestro preciado deporte, ¿vale? El capullo ese se la pasa hablando de nuestro deporte para subir, aprovechándose del meme. Cuando luego está en mi gimnasio y si se me cruza, o se cruza con mi novia, a mi novia, mira, vamos a callarnos. Pero a mí se me cruza luego cuando yo le comento a su publicación que deje por favor de tocarnos los cojones, me lo cruzo en el gimnasio y me gira la cara. Cuando es un macho alfa. El señor Poppy Fresco tiene todo el perfil de algodón de azúcar, ¿vale? Y este señor confirma que, claro, mucho con la calistenia, mucho la fufineta, pero que luego se cruza en el gimnasio con él, que alguna vez le ha dicho, te me calmas con la calistenia, y el otro agacha la cabeza. Poppy Fresco, rey de los alfas, mira al frente, hombre, no me agaches la cabeza. Mucho meterse con los calisténicos, ¿eh?, que están flaquitos, que están definidos, pero luego cabeza al suelo. La cosa es que Rodri Salas, que va también como de alfa y bien hinchadito, pues esta semana una mujer a la cual le sacaba como tres cabezas,
la ha tratado como un muñeco de trapo. La ha movido la cabeza para la cámara, te ha hecho un descosido ahí. Aquí todos somos alfas y la mujer esa te ha hecho un destrozo. Pero si eres un muñequito, si eres un títere de estos. Me voy a calmar porque estoy desatado y es vuestra culpa, ¿eh? Me tenéis completamente relajado, completamente de vacaciones, era un volcán dormido y queréis un poco de erupciones. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que otros sufren. ¿Sabes cómo te digo? Otros se comen mi lava, mi veneno. Continuamos con la misa. Señores, vamos a pasar a un entrante que creo que ningún gatito va a sufrir ningún daño. Hostia, aunque luego hay que hablar... Hostia, esto no lo he hecho adrede, ¿eh? Luego hay que hablar de una noticia bastante fea. De verdad que no lo he hecho adrede, ¿eh? Ha habido un gultureta que no sé si por la inflamación que tienen las merluzas, a lo mejor con tanto pectoral no ve lo que es el suelo. La cosa es que se ha caído. Claro, aquí los chistes se hacen muy fáciles, que si el suelo son esteroides, que si el suelo es creatina, que si el suelo es el press banca. Si fuese suita, el suelo es cuenca. Todo lo de la mesa, 2 euros hoy. Si no sabes por qué te digo esto, te lo digo porque en la misa pasada estuvimos hablando del mercadillo de Cuenca, la meca del dinero. Tú no vayas a Wall Street a hacer dinero, no vayas a invertir en bolsa, vete al mercadillo de Cuenca. Lo más importante es la hora del cobro, ¿eh? Esto lo estuvimos hablando la semana pasada y Suita se ha venido arriba en unas historias, ha asistido a dicho mercadillo y pues bueno, nos ha deleitado con un espectáculo bastante chulo. ¡A 2 pavos va! Yo os lo prometo que tarde o temprano haré un vídeo con Suita en un mercadillo. Vale, pasemos a la noticia triste, al entrante bastante desagradable, que no voy a poner las imágenes porque es muy desagradable y porque me van a tumbar el vídeo. Antes os he comentado lo de ningún gatito salió herido, pues resulta que hay un youtuber, fitness, sí, fitness, siempre en nuestra comunidad, macho, y no sé cómo lo hacemos. Somos pocos, pero la liamos mucho. Daddy I. Oli ha sido completamente cancelado y funado por maltratar a su gato. Yo no sé si subió un vídeo o se ha filtrado, la verdad es que la historia no la conozco muy bien, pero por lo visto se ha confirmado que es él. La cosa es que salía en un vídeo como golpeando al gato, cogiéndole del cuello de mala manera a un gatito inofensivo e indefenso, y bueno, pues obviamente la han cancelado. La cosa es que si te metes a los comentarios de sus últimos vídeos y publicaciones, puedes ver, pues eso, un héroe caído, un dios caído, un ídolo caído y una comunidad completamente en contra. Cosa que era de esperar y cosa que se merece. Espero que le quiten al animal y espero que nunca jamás vuelva a tener una mascota. Otro entrante, la semana pasada le tocó recibir un poco a Invictor, un poquito, por parte de Suita. Le metió y le quitó media barra de vida. La cosa es que de manera fortuita también esta semana estaba yo ahí viendo vídeos y me salió a Ibai reaccionando, bueno, creando una tier list de youtubers y le pasó esto. El lobo de Wall Street, Wolverine. Sé quién es y tal, y no sé qué. La verdad, no he visto vídeos tuyos, sinceramente, no tengo ni idea. O sea, por si fuera poco las hostias que le habíamos metido nosotros, Ibai le coloca en no me interesa. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Vamos al lío. Bien, a ver cómo os pongo un poco aquí en situación porque la marejada ha sido bastante interesante. Recientemente hemos tenido el debut de Joan Pradells, un debut por todo lo alto porque le ha ido francamente bien. Tú puedes pensar, es una buena noticia, todo el mundo estará contento, pues no. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Dicen por ahí. Ya está bien de darle palmas a los que se ganan la vida a base de gastarse la pasta en farmacología para conseguir ser no sé quién y que sirva eso de referente para captar ingresos, porque es de lo único que se trata. Y si no son ingresos, es para llenar su gran ego. A la Nati Pandi la ha sentado mal, se le ha hecho bola tanta atención al señor Joan. Ole Antena 3, ¿eh? Y luego nos vamos cargando la vida de atletas que por haberse fumado un porro han dado positivo en los Juegos Olímpicos y le destruimos la vida. De todos es sabido que el culturismo es como una especie de campo lleno de trincheras. Pues la trinchera del culturismo natural y la trinchera
de los gulduretas farmacológicos está siempre fuego cruzado. Si bien es cierto, casi siempre es la trinchera del culturismo natural que tira los cohetes, la otra va más a lo suyo. La cosa es que los discursos agresivos del señor Roberto Amorosi parece que van calando poco a poco como si fuera una infección en diversas personas. Diversas personas que parecen que son extensiones del propio Roberto, como si fueran nuevos brazos. Porque tú ves a este señor, que yo he hablado con él hace años. Hola, ¿qué tal? Caballero, no veo 10. Yo he hablado con este señor y era un cacho de pan. Seguramente lo siga siendo, pero le ves hablar y dices, Roberto, ¿eres tú? Si tienes un hijo, entiendo que te limitarías a decirle a tu hijo, hijo, no consumas drogas, pero es una opción. Si quieres, ponte hasta el culo de hachís, de marihuana, de clenbuterol, de buistrol, de carabolín, sarns, yo qué sé. Es una opción tuya. ¿Vosotros le decís eso a un hijo de 17 años? Ya de paso, ya que es una opción suya, al igual que le pagáis el iPhone, pagarle los chutes. A ver si así cumple su sueño, por ejemplo. Luego, también le pagáis el psicólogo y el psiquiatra, probablemente, cuando tenga un rebote de puta madre y esté en una fase depresiva, ansiosa, etcétera, etcétera. Luego eso lo pagáis también. Vamos a llamar al exorcista porque es como si Roberto se metiera en cuerpos ajenos. Roberto, abandona sus cuerpos. Francamente, parece que no están satisfechos con lo que están consiguiendo, porque les va bien, han sacado el certamen este, el Natural Classic, y ha sido todo un éxito, pero parece que quieren más. Parece que se sienten como opacados por la atención que tiene el otro culturismo, el farmacológico, el de las sin recetas. Y luego, por otro lado, a una farmacia con patas. ¡Farmacia con patas! Media barra de Joan a tomar por culo. Esto es como en el Tekken, cuando te metía un puño Paul que te quitaba casi toda la barra de vida. Señor, que yo sé que eres bueno, estás completamente infectado por el virus de Ambrosio. ¡Cálmate! El líder ha depositado los huevos en ti, ¿eh? Y han eclosionado, me cago en la puta. Y aquí, señores, tenemos un grave problema que yo no sé ni cómo afrontarlo. Porque lo mejor de todo es que ahora me tienen a mí como enemigo número uno del culturismo natural, cuando yo soy un deportista natural, cuando yo no estoy de acuerdo con el consumo, y me tienen como enemigo número uno. Tú te preguntarás, ¿por qué? Por no bailarles el agua. Tú puedes ser deportista natural, puedes estar en contra del consumo, pero si no les bailas el agua, si no eres igual de radicales como ellos, estás en su contra. Algo así como, si tú eres un deportista natural, si tú estás en contra del consumo, no te puedes juntar a nadie que consuma, no puedes ni dirigirles la palabra, porque entonces eres cómplice. De verdad, que están todos locos, ¿eh? Que piensan así. Y obviamente esto es un pensamiento muy tóxico y muy radical. Estamos hablando de personas, hay buenas personas que utilizan y hay malas personas que son naturales. ¿Sabes cómo te digo? Me junto con los malos, con la gente que no es afín a mí, porque estemos de acuerdo en no utilizar, y dejo de conocer buenas personas porque utilizan. Por poneros un ejemplo, Jimmy Atienza, le conocí hace poco. Ese señor, ese hombre, no te quieras imaginar la pureza interior que tiene. Ese hombre es impresionante. Que voy a dejar de conocer a ese señor, de hacer entrevistas, de hablar con él, de charlar con él, de comer con él, porque utiliza. Estáis locos. Pero de verdad que piensan así, ¿eh? Si tú eres natural, tú no puedes juntarte a nadie ni tenerle, bueno, ni en el Facebook. Y a ver si se enteran ya de una vez. Yo no soy enemigo del culturismo. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo, que no me gustan las personas que gestionan el culturismo. Una cosa es la disciplina y otra cosa son los gobernantes. Pero que les da igual, les da exactamente igual, son súper radicales, o estás con ellos o estás en contra de ellos. Y os voy a decir una cosa, yo he sido muy radical y al final te das cuenta de que eres infeliz porque vives molesto y ofendido por cosas que no van ni contigo. En esta guerra de polarizar, al que más le interesa es a vuestro líder, porque es el que más panoja mueve, porque tiene una empresa en el otro extremo, a él es al que más le interesa, pero todos vosotros estáis siendo infectados. Además, Roberto y compañía, os gusta ser súper radicales.
os gusta ser extremos. Sois radicales, estáis completamente en contra del consumo, del uso, si eres amigo de ellos, eres cómplice. Sois súper radicales, ¿no? Roberto hace poco ha salido con Power Explosive en el Natural Classic. Digamos que David era un ponente. O sea que Roberto se junta con Power Explosive. Tú ahora te estabas preguntando, ¿por qué dices eso? Ha salido un libro sobre farmacología, donde de autores tenemos a Héroe Fitness y al señor Mejías. Un libro que va a ser distribuido por la editorial de Power Explosive. Roberto, radical, todos cómplices. Roberto, no te juntes a Power Explosive porque por otro lado saca libros de farmacología. ¡Roberto! Somos radicales, no te juntes a nadie porque eres cómplice. Pero Power, ven aquí de ponente, luego saca libros de farmacología. Esto es la fiesta. Obviamente esto me parece una tontería, pero me gusta darle a Roberto para que se dé cuenta de que cuando eres un radical ocurren estas cosas. Y cuando hablamos de personas, es muy fácil que tú acabes relacionándote con personas las cuales hagan cosas de las que tú no estás de acuerdo. Roberto, no te juntes con Power Explosive nunca más, porque saca libros de farmacología. Es cómplice. Luego también, volviendo al vídeo de este buen señor que está completamente infectado por Roberto, quiero decir alguna cosilla más. Como sataniza a toda persona que utiliza, espero que él no consuma ningún tipo de deporte prácticamente olímpico. Quiero decir, en el deporte de élite hay mucha mandanga, todos lo sabemos, ¿no? Todos hemos abierto los ojos. Pero que si sois tan duros y tan radicales, no consumáis, no demandáis absolutamente nada en ningún tipo de deporte de élite. Espero que no veáis fútbol, ni olimpiadas, bueno, ni rugby, ni baloncesto, espero que no veáis nada. Luego nos vamos cargando la vida de atletas que por haberse fumado un porro han dado positivo en los Juegos Olímpicos y le destruimos la vida. No, porque si sois tan radicales de que estos son los auténticos dioses, los natis de la Natty Pandy, espero que no tengáis ningún referente ni una mínima admiración por cualquier deportista de élite. Porque creedme, hay mucha mandanga. Luego también se quejan de la tremenda atención que ha tenido el debut de Yuan, que ha salido en Antena 3, ¿no? Y que esto es un poco inesperado. Y esto, señores, es el pan nuestro de cada día. Hay campeones del mundo de alguna disciplina que no conoce nadie y en cambio hay jugadores de segunda división, por ejemplo en fútbol, que sí son conocidos. Los medios ponen sus focos donde más interés mediático haya. ¿Esto es justo? Pues bueno, desde un punto de vista del comunismo no es justo. Desde un punto de vista del negocio y de empresas con ánimo de lucro, pues sí, sí que es justo. Al igual que yo, que también estos radicales me han criticado algo parecido. Yo tengo entrevistas, podcasts y bastantes vídeos con atletas naturales. Los tengo y me encantaría hacer más. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa que obviamente que yo, que soy autónomo, pago la cuota, cuando yo voy a sacar un vídeo, cuando voy a hablar de un tema, compruebo o miro o analizo el interés mediático que hay. Y obviamente a más interés haya, pues más me interesa. No, pero habla de Antonio Fernández, que ha hecho un papelón espectacular en Albacete, en culturismo natural, y que tiene 337 seguidores en Instagram. Habla de él. Gasta tu tiempo, ten 5.000 visitas, pero la cuota de autónomos no baja, ¿eh? Y esto es muy típico, es como que te lo increpa, ¿no? Pero habla de esto. Esto es una empresa, señores. Yo aquí hablaré de lo que más me interese. La verdad por delante, señores, esto es una empresa, aquí hay gastos y yo siempre voy a buscar una rentabilidad. ¿Tengo algún problema con el culturismo? No. Pero obviamente sé que hay temas más interesantes y que hay más demanda. Obvio, si queréis youtubers demagogos o a Roberto diciendo siempre que es para crear una alternativa al culturismo farmacológico, pues tenéis que ir a otro sitio, pero yo voy con la verdad por delante. Esto es una empresa. Y aquí, señores, hay que facturar. ¿Problemas con el culturismo? Ninguno, pero yo le doy el espacio que considero oportuno. El espacio que considero oportuno dentro de mi libertad a la hora de gestionar mi empresa. ¿Cuál es el problema de esto? Pero que todavía te critican, porque son tan radicales que ellos te dicen no, tienes que hablar del culturismo natural aunque te mueras de hambre y no tienes que hablar de los otros porque entonces eres cómplice. Que es que de verdad que son así. ¿Para qué quieres a tu novia tóxica teniendo a estos señores? Obviamente no son todos iguales, hay gente dentro de este mundillo, dentro de esta escuela,
que son auténticos, auténticos encantos. Pero sí que hay unos cuantos que es para darles de comer aparte. Y sé que no les caía bien y ahora menos. Pero señores, me habéis desatado, queríais que fuera el de siempre y aquí estamos. Otra cosa, le atiza al culturismo natural, pero es que hoy va a recibir todo el mundo. La IFBB tampoco es eso algo idílico. La IFBB, por todo lo que me cuentan, es algo así como la manzana que lleva 7 meses en tu cestillo y está podrida. De la IFBB en España, tal y como se gestiona, eso está más podrido que la manzana que te he mencionado. Vale, cambiamos ligeramente de tema, aunque seguimos con los culturetas no optimizados con farmacias. Los gimnasios para naturales, esta cadena de gimnasios que quería abrir el señor Roberto, ¿no? Que se iba a poner en la puerta ahí con el polígrafo para enchufarle a la gente para ver si había consumido en los últimos 37 años. Pues estos gimnasios para natis están teniendo algunos problemillas porque la IFBB se la ha hecho bola. Cuando nosotros lanzamos esto de los gimnasios naturales, hicimos este logo maravilloso, Adri es el artista. Entonces, resultó que nos denegaron el registro de marca. ¿Por qué se opusieron al registro de marca? ¿Sabéis quién se opuso? IFBB. IFBB se opuso al registro de la marca de los gimnasios naturales, alegando que se parecía el logo a estos. Se parece un montón, ¿a que sí? Porque ponía élite. La IFBB se le ha atragantado ese logo y ha dicho, Roberto, esto se parece mucho. A ver, siendo sincero, yo no hubiese hecho nada si fuese la IFBB, pero Roberto, también hay que señalar que el primer logo se parece poco. Con las estrellitas esas y con lo de élite en la parte central, Roberto, algo se parece, aunque yo no hubiese hecho nada, ¿eh? Roberto, ¿qué te demandan? Roberto, por favor. Chicos, hasta aquí la misa, no sé cuánto habrá durado, pero esta semana hemos venido con tres vídeos, ¿eh? Esta semana hemos tenido vídeo el martes y el jueves. No se pueden quejar, estamos 80% en el canal principal y me estoy metiendo en el barro, ¿eh? Poco a poco, vamos suave de momento. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por quererme, aunque soy un empresario aquí de los buenos contenidos audiovisuales. Chicos, muchas gracias por apoyarme. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo aquí, mercenario, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.